encontraste lo que estabas buscando. ¿Ah? Tómala, ¿qué haces con eso? Tú dime qué haces con esto. Yo les juro que yo no quería. La señorita Lidia me los dio gratis. ¿Gratis? Nada es gratis en esta vida. Te lo voy a preguntar por segunda vez. ¿Qué hacías con esto? ¿Ah? No, tómala, no me pegue, por favor. Entonces habla. ¿Qué hacías con esto? ¿Ah? Pantalones. Ni siquiera puedes arreglarme estos pantalones, pero sí tienes para pasaportes. Deme los pantalones y se los arreglo ahora. No quiero nada. Me vas a decir qué hacías con esto o te parto, traicionera. ¡Habla! Mala, yo no los quería. ¿Ah, no los querías? ¿No los quieres, entonces? Si no los quieres, esto se rompe, no, entonces. ¡No, no, ¿ah? No! Por favor, no hagas eso, por favor, por favor. ¿Te interesan? ¿Te interesan? Por favor, tómala. ¿Te interesan? Por favor. Porque a mí no me interesa, mira. ¡Tómala! A mí no me interesa esto. ¡No me interesa esto! Mala, ¿por qué hizo eso? ¿Crees, pendejo, a mí? Me vas a salir con tu cuentito de que sí, que mi jefa, que ni que 8¼. ¿Qué pensabas? Ah, que Jerónimo no se va a dar cuenta. Que voy a sacar los pasaportes y me largo. ¿Con tu mozo? Dime, ¿quién es tu mozo? ¡Dime! ¡Qué mozo, tómala, qué mozo! No creas, pendejo, porque tú sola no puedes hacer todo esto. ¿Quién te ayudó? ¿Quién es ese infeliz? ¡Habla! Ya le dije que la señorita Lidia me los dio. Tómala, yo lo único que hago es trabajar. Trabajar para darle a comer a mis hijos porque usted no da plata. Te voy a partir la trompa. No me busques porque te voy a partir. ¡Sí! ¡Sí! Me quería ir. Porque ya no lo aguanto, no lo aguanto usted, ya no aguanto más. ¿Así? ¿Ah, sí? Vamos a ver, vamos a ver. Solita. Amiga, qué gusto. Pasa, toma asiento. Gracias. Oye, amiguita, ¿quieres algo de tomar? Tengo coladita de harina de plátano. No te preocupes. Yo vine porque tú dijiste que tenías una nieta experta en ventas, ¿cierto? Ella vende cualquier cosa. Eso sí, menos su cuerpo. Ahí sí, cuidadito. No te preocupes. Yoconda, ven que llegó mi amiga. Venga, salude. Hola, mija. ¡Buenas! Usted es la experta en ventas. Yo no. Sí. Sí, yo sé vender. Vendo todo, todo. Ok. ¿Y cuándo puede empezar? El otro mes. ¿Perdón? Ella dice que el otro mes ya quiere tener la platita de lo que ha trabajado todo el mes. Oh, y yo, cuando se lo dice es que sí, una de las dos se va de aquí. Hoy mismo. Yo te llevo, no te preocupes. Yo te enseño ciertas cositas en el almacén. Del resto se encargan los supervisores. El teje y maneje de las telas se van a encargar ellos. Porque tú sabes de telas, ¿verdad? Claro, claro que yo sé. Yo sé reconocer todo. Ve, a ver. Déjeme tocar. Uy, esto es poliéster. Algodón. ¿Algodón? Pues eso es lo que quise decir. Bueno, señora, muchísimas gracias por tomarme en cuenta, ¿verdad, abuelita? No, tranquila, tranquila, mija. Mira, aquí te voy a dejar la dirección. Nos estamos viendo. Ya. Mira, pobre, que no me hagas quedar bien, Yoconda. Ay, abuelita, tranquila, que usted ya me conoce. Porque te conozco, es que te lo digo. Ya, deje de estarme regañando. Usted solamente me hace sentir mal, solo me está hablando. Me va a quitar la inteligencia. Escucha una cosa. Tú vas a trabajar porque tienes que mantener a la niña. Si no, te chancleteo y me voy de la casa. No, lo prometo. A ver, mamacita, para que se vaya levantando, para que vaya a preparar el desayuno y traes unos huevitos para que haga con pancito. ¿A que no me vas a hablar? ¿Ah? Tú tienes la culpa por esas tonterías del pasaporte. Me haces molestar. Ya no me hagas acuerdo que se me sube la mostaza de nuevo al mate. Ya, vaya, vaya, mijita, vaya, vaya. Vaya a preparar el huevo tibio con pancito ahí como me gusta, vaya. Me siento mal, no voy a hacer nada.
Tampoco puedes estar echada todo el día, pues. No me hagas cambiar el genio tan temprano. Vaya, vaya, mi amor, vaya, vaya. Usted no se merece que yo le haga nada. Ya que te haces maltratar por las puras. ¿Dónde se ha visto que una mujer se le revela al marido, va? ¡Cástula! ¿Qué? Mamita, ¿y mi desayuno? Ay, amor, tengo que ir a la despensa, tengo que abrirla. Ay, no. De paso, tengo que escuchar las quejas de la vecina. Ay, no contento con eso, tengo que ser amigable con los niños. Y también escuchar a los despechados del barrio. Esta despensa, en vez de despensa, parece consultorio. ¿Me vas a hacer el desayuno, sí o no, amor? No. ¿Ya? No. Porque usted tiene dos buenas manos para hacerse su desayuno. ¿Cómo? ¿Y dónde está la esposa hacendosa, la que quiere tratar bien a su marido? Ah, claro, ¿no? Como ya no hay divorcio, ahora todo vuelve a la normalidad. Usted lo ha dicho. ¿Cómo? Oye, mamita, pero usted es mi esposa. Pero no soy empleada. Oye, ¿por qué te cuesta hacerme un desayuno? ¿Un huevito frito, un pancito? Casimiro, Casimiro, ¿y a ti qué te cuesta contratar a una empleada puertas adentro? Yo bastante tengo con los dos hijos que tenemos, con esta casa. Yo me agoto. No, 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 no se puede contigo, por Dios. Nada me haces, nada. ¿Y así quieres que siga contigo? Qué genio el tuyo, ¿no? Estos son los rollos con las telas que tú ya conoces, ¿verdad? Me imagino que tú ya has trabajado con este tipo de telas. Bueno, amiga, la verdad es que le voy a decir una cosa. Es que yo no sé nada de estas telas. Tranquila. Honestamente, estas telas son recién llegadas, son importadas, recién están llegaditas. Pero no te preocupes, de que tú aquí aprendes porque aprendes. A ver, dígame, entonces, ¿qué debo saber? El largo de la tela. Ajá. El largo, porque del ancho vienen en tres formas. El ancho simple, el doble ancho y el doble ancho especial. ¿Sí viste? Doble ancho como mi abuelita Zoila. Pórtate seria. Este es un templo sagrado. Ajá. Este es tu lugar de trabajo, mijita. Sí, 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 discúlpeme, discúlpeme. Ya, siga, siga, siga. Lo que tiene que saber el cliente cuando va a comprar es que tiene que preguntar, ¿ancho simple o doble ancho? Eso es todo. Ah, ya, ya, ya. Ancho simple, ancho simple, ancho simple. Pues no, ya. Claro. Y doble ancho, ajá, es doble ancho, ya. Doble ancho, pues, correcto, ¿no? Claro. Ahí está. Aquí tienes más camisas para que me planches para la semana. Y aquí ropa sucia, pantalonetas, camisetas para el peloteo del sábado. Lava todo. Como no me voy a trabajar, para que vayas pensando qué cocinar. Toma, para que compras algo en la tienda, lo que te alcance. Anda aprendiendo eso. ¿Qué? Mírame bien. Yo tengo la culpa que te portes mal. Carajo. Agradece que te pongo que hacer. ¿Para qué dejes pensar en largarte y dejarme? Buenas, 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 buenas. ¿Todo bien? Llegó buenas. El metiche. No, el más extrañado, ñaño. ¿Ya desayunaron? Porque no hay cafecito, pregunto, ¿no? No. No. Amanecimos mal genio, pero... No, prepáratelo tú, mijo. ¿Por qué esta amaneció con el calzón virado? Ay, disculpen, no sabía que había problemas. Si quieren, no, yo no, me... No, no, no. Si aquí no hay problema. Aquí no hay problema. ¿Sí o no, mi amor? Estamos todos bien. Venga, venga. ¿Sí ves? Tú estás de testigo. Yo quiero ser cariñoso y mira cómo se pone esto. Mejor me voy donde me encariño de verdad. Lo siento mucho. ¡Maldito! Carmen, ¿pasa algo? ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Ay, Generos. ¿Qué pasó, Carmen? Dime qué pasó. Ay, Generos, mira. Mira, Generos. Me rompió los pasaportes. Carmen, ¿pero qué? ¿Se volvió loco este hombre? ¿Qué pasó? Generoso, tú... ¿Tú crees que... Si los pegamos funcionen y me los cojan así? ¿Qué vas a pegar? ¿Qué vas a pegar, los Carmen? Pasaportes. ¿Cómo vas a pegar? Esto no se pega, Carmen. Esto ya no vale. Esto no sirve para nada. Esto es basura. Generoso, yo... Me iba a salir adelante. Con eso yo me iba a ir a Estados Unidos. Para
mejorar nuestra situación. Mira lo que hace tu hermano. ¿De qué te quejas? Carmen, ¿de qué te quejas? La única solución para este problema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Que lo deje a mi hermano. Déjalo, Carmen, déjalo. ¿Cómo lo voy a dejar? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué pasa con tus hijos? Tus hijos no van a quedar desamparados. Tú tampoco, Carmen, porque para eso me tienes a mí. Carmen, tú no estás sola, estás conmigo, Carmen. Déjalo a mi hermano. ¿Cómo manchar mis manos con su sangre si el otro era mi hermano? Mi propia sangre. No quiero ser la sombra en su felicidad. Quédate junto a él, mi hermano, mi vida. ¿Cómo manchar mis manos con su sangre si el otro era mi hermano? ¿Sabes de las caídas? Esa sí merece. El otro día, hace 3 días nomás me caí ahí en el patio, oiga, en el baño. Estaba todo baboso, eso, jabón por todos lados. Oiga, me pegué ahí un suelazo de trompa. No me refiero a esas caídas. Me refiero al otro tipo de caídas. Al otro tipo de caídas. Ah, ya, usted está hablando de otros tipos de caídas. Mire, usted me ha caído bien, bien, pero muy bien. Venga, yo le voy a contar algo. Yo caí 2 veces, con 2 hombres diferentes. Uy, es que me palabrearon, me dijeron cosas bonitas. Y aparte me hicieron el favorcito y no sabe tantas cosas. Tampoco. Tampoco, ¿verdad? Tampoco. ¿Y entonces qué, pues? Dios mío. A ver, ¿cómo te explico? A ver, no sé cómo explicarte. ¿Tú no sabes nada de las caídas de las telas? Sí. Las caídas, o sea, que hay que cuidar nomás cómo caen las telas. Claro, porque tienen diferentes caídas. Claro. Sí, claro. Las más grandes van a caer y también las más pesadas, ¿verdad? Obvio, claro. Claro. Eso, y viste que vas entendiendo, eres rápida para entender, muchacha. Sí, facilísimo. Okay. ¿Me puedes explicar todo lo que te acabo de enseñar? Ya dice. No, pero más tardecito, mejor. ¿Por qué mejor no me enseñas más el local para ir conociendo más? Ponte pilas. Sí. Ponte pilas porque si no, mira, te botan. Yo soy bien. Te quedas sin trabajo. Pero tú enredado, este perro. ¿Y esa maleta? Me voy. Tomaste una decisión, entonces ¿para qué darle más vuelta al asunto? ¿Perdón? Sí. Voy a hablar con mis abogados. Les voy a pedir que disuelvan la sociedad conyugal. Permiso. Casimiro. Oye, casi. Ándate. Eso estoy haciendo. Ándate. Pero ándate. Ándate. Adiós. Adiós. Ni que me importa. La mitad, ese es tu padre. Y todo por un simple desayuno. No te pongas mal, mamita, que ya va a volver. Arrepentido, babiando por mí. Mi reina, es que yo solamente te pido una cosa. No cometas los mismos errores que tu madre. Cuando te cases, que sea con un hombre que sepa tratarte, no con un mamarracho tacaño. Por nada del mundo, prométeme que por nada del mundo te vas a casar con un chiro. Los chiros es lo peor que te puede pasar. Pequeña. A ver, un largo es la medida vertical de la prenda que va a confeccionar la cliente. Ah, esa yo sí sé. ¿Cómo? ¿Y no dices que no sabes? Es que pensé que me daba de otro largo. ¿Cuál otro largo hay? Ah, sí, de este largo que está aquí. ¡Chitoret! Mira, mira. Vamos a suponer que vas a confeccionar una falda, ¿ya? Ya. Te tomas la medida de la cintura al largo de la falda, ¿ya? Ya. ¿Ya? Y de allí, vamos a suponer que mide 50 centímetros. ¿La cintura? El largo. Ah, ya. El largo. Ya. Le añades a eso la costura baja, de ahí la cinturilla. Eso es el largo. ¿Alguna pregunta? A ver, o sea que la cinturilla es como la rabadilla, ¿sí? ¡No! ¡Uy!
¡Hija! ¿Qué es que tú nunca has cocido? A ver, bueno, mi abuelita me decía que yo como descocido, pero cocido no. Buenos días, ¿me da un corte? Lúcete y vende. No se preocupe. Vendo porque vendo, así como me llamo. Conda cabeza de toro. Ojalá venda. Siéntate en paz y adelante. Gracias por su visita. Siga, siga. Dígame. Deme un corte para pantalón, pero que no sea como la gabardina. ¿Qué dice? Como la tela gabardina, que no sea poliéster. Ya le traigo. Y mientras la trae, ¿me puede mostrar la guata que tiene? A ver. Tú no me vas a faltar a mí el respeto con... ¿Qué es lo que te pasa, tía? A mí no me vas a faltar. ¿Que no tiene guata? Pero ve, a ver... Yo sí te sé... Uy, ¿qué perfume usas? ¿Dónde estás, Carmen? Esta chica ya tendría que haber llegado. Ay, por favor... ¡Señorita Lidia! ¡Ay, Carmen, por favor! Bueno, señorita... Necesito urgente tu partida de nacimiento, la de los chicos, tu cédula. Lucas ya está comprando los pasajes. Carmen, ¿por qué has llorado tanto? No he llorado, señorita Lidia. Ay, ven acá, Carmen. Ay, no. Ese hombre te pegó de nuevo, Carmen. Señorita Lidia, algo peor. ¿Qué? Me dañó los pasaportes. ¿Qué? ¿Cómo que te dañó los pasaportes, Carmen? Ya no vas a poder viajar. ¿Y las visas? A uno lo quieren sorprender. Papi, ¿por qué vienes tan feliz? ¿Te acuerdas que te conté ese viaje escondidas que se quería pegar Carmen y los muchachos? Sí me acuerdo. Ah, pues lo hice. ¿Qué hiciste, papi? ¡Déjate que te vayan! No, rompí los pasaportes, todos los rompí, ese pedazo. ¿Pero por qué hiciste eso? Me dio la gana, pues, ¿qué pasa? Que te duele que se vayan, hubieras dejado que se larguen. No, yo te dije que no iba a permitir que Carmen me deje. A mí las mujeres no me dejan, yo las dejo. Claro, sí, pero yo sí tengo que hacer tu plato de segunda mesa, diga. A ver, más claro, ¿cuál es tu trobo? Ya me tienes harto, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿De cuándo piensas atenderme a mujeres? Aquí tienes casa, dama y chocolate, pero se acabó. A ver, te me callas, carajo. ¿Te me callas? ¿Tú crees que yo soy la flacuchenta esa? Aquí tú me alzas la mano y yo te bajo tu hombría. Suelta eso, Mariana. Suéltalo, por favor. Ahora sí te da miedo, ¿no? ¿Tú qué? ¿Te olvidas del lugar donde me sacaste? Que yo tuve que aprender a defenderme con tantos hombres como tú, más machos que tú, porque eso se creen los hombres cuando le pegan a las mujeres, más machos. Yo sí sé defenderme. No, te estás volviendo loca, Mariana. Te estás volviendo loca. Sí. Tus mentiras, tus falsas promesas me están volviendo loca, desgraciado. No, ya, se acabó. Esto se acabó, ¿sí? Ok, entonces... ¿Ahora quieres dejarme? ¿Quieres dejarme después de todo lo que yo te he dado? ¿Me quieres venir a pegar y me quieres dejar luego? No, yo no ando con mujeres locas que me amenazan con un cuchillo. No, a esa la saco de un chongo. Tú regresas allá, porque de allá te saqué. Jerónimo. Terminaste con esa fracuchenta por las buenas. Vas a terminar por las malas. Porque tú eres mío. Mío, Jerónimo, mío. Mío. No, mío.
¿Pero cómo es posible que tú hayas hecho eso al cliente? ¿Le hayas faltado el respeto? ¡Ah! ¡Guata es esto! ¡Esto es guata! Pero esta es la última vez que tú vas a cometer este error. Ya, ya, discúlpeme. Es que yo pensaba que me está hablando de mi guata, pues. ¡Esto es guata! Ya, 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 ya. Me quedo calladita. Ay, en otras ocasiones ya te hubiesen botado a la calle. No, no. Solo porque eres recomendada, te voy a dar otra oportunidad. Así que usted se va a la bodega. ¿Estamos? ¿Y qué se hace ahí? Ahí se hace. Corta, enrolla, dobla telas. Eso va a ser usted en la bodega. ¿Estamos? Ah, no, 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 yo me quedo aquí mejor. Aquí me desenvuelvo mejor. Sí, aquí me quedo. ¿Qué va a ser la bodega yo? ¡No! Nos vamos a la bodega porque usted hace lo que yo digo. ¡Estamos! A la bodega. Ese hombre es una bestia. Tome, señorita Lidia. Así quedaron los pasaportes. Ay, no, 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 Dios bendito. Alguien tiene que parar a ese hombre. Vamos a denunciarlo. No, 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 señorita Lidia, no. ¿Qué usted no entiende? Si yo lo denuncio, va a ser peor para mí. Para mis hijos. Son mis hijos los que van a sufrir. Él no. Ay, no, Carmen, este hombre no tiene idea lo que cuesta sacar estos pasaportes. Tú sí que le aguantas mucho. Ay, bueno, voy a llamar a Lucas para que no compre los pasajes. Ay, ay, no. No, 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 lo que me faltaba. No hay línea. ¿Y Estel? Perdón. Ah, la mangoneado. Compadre, no me diga así, pues, ¿qué le pasó? ¿Y cómo quiere que te diga? No sé, dígame, don Casi, compadre, así como yo le digo. Ah, ya mangoneado, dame una patucha. ¿Una patucha? Compadre, tan temprano se va a instalar. Sí, sí, estoy cabreado. Quiero ver si con un traguito se me pasa. ¿Qué es lo que pasó? Ah, me peleé con mi mujer. ¿Con Carmita? No, con Mariana. ¿No sabes quién es el que le está metiendo cosas en la cabeza a mi mujer? ¿A Mariana? No, Carmita. No, no, no sé. ¿Qué pasó con Carmita? Ah, que está molesta. Dice que quiere dejarme, que se quiere ir del país. Esa nota, compadre. No, ni idea, ni idea. Estoy pensando seriamente en dejarla. ¿A Carmita? No, Mariana, está loca esa mujer. Ay, compadre, ¿sabes que ella me tiene cabezón con tanta hembra que tiene usted? Yo también estoy cabezón. ¿Cómo? Cabezón, cabezón, me tienen harto estas mujeres, de verdad, no aguanto, no soporto. Ey, compadre, dele suave, en serio, que es muy temprano. Quiero saber quién es el que anda metiendo cosas en la cabeza, que se quiere ir a Estados Unidos a la Johnny, dice. No eres tú, ¿no? No, 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 compadre, ¿qué va a hacer? Yo no. Compadre, ¿sabe qué? Ella siempre anda con gente aniñada. Mire, la gente de la High Society siempre viaja. De ahí puede venir ese consejo. Sí. Estas mujeres son complicadas, no solo para eso sirven, para complicarlo a uno. Dígamelo a mí, compadre. Sí, pues tú eres mangoneado, pues. Compadre, no me digas así, pues. Chupa. ¿Qué? No, no, compadre, yo no chupo así. Los mangoneados son los que no toman. Bueno, perfecto. Me pego y te pego. Está rico, ¿no? Ya, pero uno nomás, porque... Ay, Virgencita de Agua Santa, cuida a mi muchacha. Bendícela en todo lo que haga. Cúbrela con tu manto sagrado. ¡Doña Zuela! ¡Doña Zuela! ¡Doña Zuela! ¡Doña Zuela! ¡Doña Zuela! ¡Doña Zuela! ¿Qué pasa, muchacho? Sí, sí, lo que pasa es que, ¿cómo le explico? A ver, Doña Zuela, lo que pasa es que... ¡Habla, muchacho! ¡Te chacleteo! ¿Qué pasa? ¿No tendré un poquito de azúcar que me regale? Oye, ¿tú sí quieres el colmo? Casi me matas de un susto. Vienes alborotado para pedirme azúcar. Discúlpeme, que estoy desesperada porque le estaba haciendo una coladita a los chicos y se me acabó el azúcar. Dios mío, qué horror. Buenas. Solo por los niños te voy a ayudar. Gracias. Porque si es por ti, un palazo que te voy a dar. Ya, está bien, está bien, está bien. La azúcar la tengo allá adentro. Yo no puedo, es un saco, ayúdame. Ya, ya la voy a ayudar, gracias. Genarito, escúchame, papito. Ahí está Genesita. Cuídala, ¿ya? Pégale un ojito, como quien dice, ¿ah? Pégale un ojito, anda, anda, anda. A ver, ya voy, ya voy. ¡Hola! Eres una bebita. Hola, Génesis. Yo soy Genaro. ¿Tú eres Génesis? Linda negrita de mi vida, negrita de mi amor.
Eres bien educadita. Bien educadita, Génesis. ¡Muévete! ¡Muévete! Que para eso te trajeron acá, para que trabajes. Y yo me he visto tan bonita para venir acá para estar barriendo. Escúchame, muchachita, esta es tu última oportunidad. Si fallas, te me vas a tu casa, ¿me entendiste? Bueno. ¡A trapear! Ya trapeé y puse detergente, ya está listo. No discutas. Si yo te digo a trapear, es a trapear, ya sabes. Pero si ya trapeé, incluso ahí está ya por seco. ¡Ah! ¡Ay, Yoconda, Yoconda! ¡Tú no sirves para nada! Pero si yo le dije que estaba por secarse, usted me anda con la boca abierta ahí. ¿Boca abierta me dices? Vete, lárgate, que yo no te quiero ver. Pero es que yo te... ¡Ay! Ahora sí se mató esa vieja. Bueno, yo mejor me voy de aquí. ¿Y qué le digo ahora a mi abuelita Zoila? ¡Ay! ¡Ahora sí me chancletea! ¡Onda! Carmen, tranquila. Lidia. No, no, señorita Lidia, que usted con tanto afán sacó esos pasaportes. ¿Sabe que no le haga nada? Que es una pérdida de tiempo. No, no, yo no le voy a hacer nada. Tu peor venganza es que tú te vienes con nosotros. ¿Pero cómo, pues, si los pasaportes están dañados? Y bueno, lo vamos a intentar de vuelta. ¿De verdad, señorita Lidia? Sí. ¡Ay, le puedo dar un abrazo! Sí. ¡Ay, señorita Lidia! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Tómala, que es aquí! ¡Ay, no! Señora, este tipo está buscando a doña Carmen. Dile que tú... Está bien, malcriado. ¡Cálmate! Dile que tú eres mujer. ¡Diles! Diles que tú eres mujer. ¡Diles! Sí, señorita Lidia, él es Tomala, mi marido. Ay, no. Ese hombre está mareado. Cálmese. Ya no me calmo nada. Tú te vienes conmigo, mueve. Ay, no. Este hombre está muy mareado. Pero usted se calla, carajo. Qué grosero. A ver, está en mi casa y respeta mi casa, así que lárguese. Sí. Señorita Lidia, no se preocupe, yo me lo llevo. Yo no quiero problemas. No, tengo que ir preso. No se preocupe. Sí, yo me voy, pero con esta mujer. ¡Suéltenme! Suéltame, es la que te anda metiendo cosas en la cabeza, ¿verdad? Ah, la mano. Mira, suéltenlo. Ya, yo me voy. Ya, calmín. Ya, me voy. Ya. Pero solo quiero decirte algo, señora niñada. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Tómala. No le andes metiendo cosas en la cabeza a mi mujer, porque si no... Te la vas a ver conmigo, ¿sí? Llévate ese energúmeno. Sí, llévate. Disculpe, no, por Dios, que Dios te bendiga, Carmen. Ay, Dios. Perdón, señorita Lidia. Lo que hace el alcohol en exceso. Es terrible. Uy, qué linda. Parece que ya tienes sueño. Negrita de mi vida. Negrita de mi amor. ¿Negra? Negrita. Uy, mira esta mujer, Dios mío. Uy, negrito, me he quedado seca. ¿En serio? Sí. Oye, negra, ¿tú qué haces con la foto de mi mamá en las manos? Eso mismo iba a decir yo. ¿Será que la agarré inconscientemente? Porque, negrito, yo de verdad, de todo corazón, espero que encuentres a tu mamita. Ay, ¿y qué te puedo ayudar, negro? Negrita, yo voy a encontrar a mi mamá. Y la mejor forma de la que tú me puedes ayudar es yendo a la casa y cuidar a los bebés. Ahí me ayudas, negra. Tranquila. Sí, negrita, sí. Porque yo sé que tú no serás feliz hasta encontrarla a tu mamá. Sí, negrita linda. ¿Sabes qué? Yo voy a encontrar a mi mamá y a mis hermanitos también. Uy, sí, negrito, ya. Tus hermanitos han de estar grandes. ¿Y tú no te has preguntado por qué ellos no te han buscado a ti? No lo sé, negra. Seguramente ya ni se acuerdan de mí o qué le habrán dicho de mí. Pero yo sí me acuerdo de ellos, negra. Yo les limpiaba el traserito cuando eran chiquititos, negra. Imagínate eso tú, negra. ¿Ah? Oye, negro, o también puede ser que ellos sí te buscaron, pero ya pues no tuvieron suerte. ¿Será? Puede ser. Es que, negra, de esto ya ha pasado más de 30 años. A la final se cansaron de buscarme. Bueno, cualquiera se cansa, ¿no? Bueno, cualquiera. Yo no soy cualquiera.
Yo voy a buscarle a mi mamá, negra. Voy a buscarle, la voy a encontrar. Primero encuentro a mi mamá y de ahí sí lo que sea, negra, lo que sea. Muy negro. Y si tu mamá está con tus hermanitos, sería increíble. No, negra, eso no es increíble. Eso es excelente. ¡Excelente! Nunca se levante, este mano. ¿Qué tal todo? Tal como quería. ¡Ay, te creyó! Claro, pues si usted y yo somos dos gotas de agua, pues, patrón. Tan mal me veo. Hable serio, pues yo cojo y la dejo botada aquí, me barajo con todo y ya no hago nada. No, Fátima, ya, era una broma. Ya, voy a mi amor. ¿Qué? Tú ya... ¿Ya te maquillaste tan pronto? Ah, pero claro, las mujeres somos rápidas, mi vida. Somos una bala. Anoche estabas como... fea. ¿Cómo? Que eras como fea. ¿Qué grosero? ¿Cómo voy a estar fea? Eres muy grosero. Tampoco así. Cuéntame una cosita. ¿Te gustó dormir conmigo? Más o menos, digamos. ¿Cómo? Discúlpame, pero me tengo que ir a la oficina rápido, ¿sí? Dame un besito. Espérate que me acomodo la dentadura. Ahora sí. Un besito, venga. ¿Sabes qué? ¿Qué? Nos vemos luego. Tengo que ir rápido a la oficina. Ay, qué pena. En las noches, tú te pones como rara. Eres fea. Bastante fea. Será el sueño. Sí. Chao, mi vida. Esa es la verdad. Esa es la verdad de Lulú. Dormir contigo, Lulú. Con doña Yoko no puede ser. Yo no puedo decir qué fue lo que hice. No puede ser. ¡Qué locura hice! Recuerda, Luis Ernesto. ¿Qué pasa? No me acuerdo de nada. ¿Qué fue lo que pasó? Nada de lo que me tenga que arrepentir. Oh. Mi chamito como que se está educando porque no lloró en toda la noche. Sí, eso es como un milagro, así sabe. Y usted ni se diga. Hasta levantada te ves espectacular. Eres como mi espectáculo favorito. Bueno, el niñito se está educando. Sí, mi amorcito, sí. ¿Puedes hacerle la tetita? El tetero así para que no se ponga a llorar. ¡Pues sí! Ya sabe que uno para hacer la teta es como un toreto. Me hicieron una teta, pero con una fórmula que la apliqué ahora. Para chupar. ¿Y el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Cómo que mi hijo no está? ¿No está aquí? ¿Dónde está el niño? ¡Llama a la policía! ¿Dónde está mi hijo? ¡Llama a la policía! ¡Apúrate! ¡Que alguien llama, por favor! Llama. Servido, joven. ¿Qué demonios es esto, Gabriela? El señor Reinaldo mandó a pedir bolones para el desayuno. ¿Qué es esto? No, es que, por favor, retíralo. Yo comidas exóticas no puedo comer. De la India, no sé dónde será eso, por favor. Necesito comer algo normal. ¿Y qué desea, joven Max? No
sé, comida normal, lo que se come aquí, como waffles, como cereales, como muffins. Usted come muffins, ¿verdad? Sí. Ahí está, perfecto, traiga muffins, por favor. Enseguida, joven. Vas ahí, cosas, Dios mío, tengo que hacer todo en esta casa. Hola, Max. ¿Cómo estás, Reina? Nos vemos. ¿Qué haces? ¿Qué hay? Cama, cama, cama. Por favor, toma asiento y acompáñame en este desayuno. Es que tengo que hacer algunas cosas urgente, rápido. Y no me puedo quedar. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste a mi mamá? ¿Qué no me quiso hacer ella? Pero yo no me dejé, hermano. Discúlpame, no tuve estómago. No pude. Mira, qué asco. No quiero saber. Mi mamá no es fea. Y segundo, ¿por qué estoy escuchando? ¿Qué tiro? ¿Qué pasa? Es que tú no la conoces. Ella, cuando llega a las noches, se transforma. ¿Ah? Se transforma en algo horrible. Ronca como un león. No, hermano. Eso no parece sonar a mi mamá. Mira, yo dormí con ella anoche. Primero, se comienza a sacar un montón de cosas ahí, de aditamentos, ¿eh? Y se transforma. Es algo feo, hermano. Es horrible. Es una mujer, ¿qué te digo? Como Fátima. Más o menos, digamos, ¿no? Sí, es fea. Así. Esa es, hermano. Esa es justa. Y bueno, flaquito bello, aquí quedamos. Ven, acércate. ¡No muerdo, no muerdo! Ya, me siento, pero... ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos de qué? ¿Cómo? No sé, pues. Pues que tienes que responder por lo que pasó, pues, mijito. Yo soy una señora de su casa. Además, te digo, yo soy casada. ¡Y me perjudicaste! ¿Qué? Así es, tienes que responderme, me usaste. Bueno, no estuvo muy mal, pero tampoco estuvo bien, niño. Y lo que yo quiero saber, dime, flaquito, bueno, ¿qué somos? ¿Qué mismo somos? ¿Marinovios, amantes, piquipaste? No, no somos nada, nada, nada. No somos absolutamente nada, ¿sí? Más bien... No recuerdo qué fue lo que pasó, ¿ya? Pero si llegó a suceder algo entre usted y yo, por favor, le agradezco que... No diga nada. Este va a ser nuestro secreto. Sí. No te preocupes, yo sé guardar muy bien los secretos. Me alegro. Las damas no tenemos memoria. Sí, me alegro. Pero sí lengua. Así que, mi amor, yo tengo harta hambre. Estoy lánguida, mijito. Mándame a comprar un encebollado. Mira, cuando lo sepa con el agapito manda así un encebollado. ¡Silencio! No quiero escuchar nada de lo que está hablando ya. No quiero escuchar absolutamente nada. Yo le doy para que vaya a comprar todo lo que quiera. Aquí está. Tenga, cómprese. Vaya. Aquí está. Uy, por Dios, eres bien afrentoso. ¡Este poquito! Esto no me alcanza más que... Bueno, tengo hambre. Solo para lo que tengo hambre. La verdad, no sé qué fue. No sé cómo fue que sucedió todo esto. En serio, créame, no sé. Acuerdas. No me acuerdo absolutamente de nada. ¿No te acuerdas que me pediste caballito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que yo le pedí qué? Caballito. No quiero saber nada. ¿Sí? Hasta ahí. No quiero saber lo que sucedió. No sé qué hacer. Mi amor, sí, ni Ashley tampoco aparece, pero tranquilícese, por favor. Ashley, seguramente fue ella la que se llevó al bebé. No será, no creo. Ay, mi amor, pero tranquilícese. Es estúpida que se meta conmigo y me haga lo que le dé la gana, pero con mi bebé no, con mi bebé no se puede meter. No llore, dígame, ¿qué hacemos? Dime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer algo? Llamo a la policía, no sé, policía, yo no sé qué hacer. La policía. Yo los acompaño, mi Yoko no aparece, parece que me han lactado, tiene el teléfono apagado. ¿Qué? Agapito, pero vaya, vístase, vaya rápido, por favor, rápido. Mi amor, tranquila, que va a aparecer el bebé, va a aparecer. ¡Familia!
Esto sí es un desayuno criollo como a mí me gusta, ¿ah? Muy bien, chicas, muy bien. Bueno, qué pena que se haya ido Reinaldo porque se van a desperdiciar los donlones. ¿Y se los dejo para la cena, Lulu? Ah, no, no. Mi mamá no comería eso jamás en la vida. Ah, gracias. ¿Se fue? ¿Quién? Reinaldo. ¿Qué? Ah, sí, sí, ya se fue cerrado. Ay, ya, bueno, escúchame, voy a estar en la cocina. Llega a aparecer y gritas, cosas que me escondo para que no me vea. ¡Ay! ¡Ay, pero aguanta, no, no entiendo, no entiendo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Si no lo quieres cerca, ¿por qué no mejor lo botas y ya? Porque no es fácil, tengo que cuidar la imagen de la familia. Ah, hay que cuidar la imagen de la familia. Sí. Es decir, de Luis Ernesto te pasaste a ese adefesio llamado Reinaldo. Brother, qué tiro. Ok, yo me entiendo, ¿ok? Chicas, acompáñenme, me avisas, por favor. Gritas, gritas, venga. ¡Ah! No, no. ¡Ay, qué gracioso! Debería trabajar en una novela. ¿Dónde cuál dice de preferencia? ¿Quién es? Abigail. Hola, ¿cómo estás? Max, se robaron a mi hijo. ¿Cómo que se robaron al niño? Sí, estaba en la cuna y desapareció. Estaba y ya no está, ya no está. ¿Qué? Espérate, ¿y sospechas de alguien? Solo de Ashley. ¿Por qué esa loca? No entiendo, ¿qué pasa? Bueno, porque anoche se quedó durmiendo con nosotros en casa de Doña Yoko. ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, por favor, ayúdame, yo tengo mucho miedo de que algo malo les pase. Calma, 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 calma y mira, mira. Hay que localizarla y yo sé cómo, ¿sí? Tranquilízate, no le va a pasar nada al bebé, ¿sí? Bueno, ayúdame, pues, ayúdame. Sí, 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 yo te ayudo, tranquila. Chama, ya está puesta la denuncia, aquí está. Bueno... Bueno, a ver, ¿con quién hablabas? Ay, Kevin, no empieces, vale. Ahorita lo que importa es el bebé. Que sabe bien que no me gusta cuando hablas con ese man, ese patas amarilla. Mira, si te vas a poner así, no ayuda en nada, ¿viste? Bueno, ya pusieron la denuncia, ¿y ahora qué? Sí, enseguida notifican a la policía y van a hacer la búsqueda. Y yo aproveché para poner la denuncia de mi Yoko, que ha desaparecido, no la encuentro. ¿Y qué le dijeron? Que ahí no era sección de cachudo. ¡Ah! Oye, respétame, respétame, ¿qué te pasa? Yo no digo nada cuando el aniñado ese se te está cruceteando. Ay, así no, pero no se meta con el chupaca pecho. ¿Qué pasó? Mira, es Max. ¡Ah, viste, es Max! Y que no me digan en la esquina, el venado, que no me digan en la esquina, el venado, que no me digan en la esquina. Ahí no le duelen los huesos, ahí no le duelen los huesos. Psst. No le conteste. Es más, pasa, pasa para acá, pasa. No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Ya qué vas a hacer? Bueno, a ver. A ver. ¿Qué? ¿A ver qué? Es que no te das cuenta. ¿Ah? ¿Qué se manda el Max? De segurito, él fue el que lo mandó a secuestrar al bebé. Ay, por Dios, Kevin, deja los celos, deja los celos. O sea, ¿tú crees que de verdad él es capaz de hacer algo así? El bebé es parte de él. ¿Ah? ¿Qué? ¿El bebé es parte de él? A él no le interesa el bebé. Al man no le interesa nada, más claro. ¿Y sabes qué? Lo único que te digo es que el man es capaz de hacer cualquier cosa con tal de vernos mal a los dos. Y aparte, con Ashley. Ashley. ¡Son así! ¡Así son! Max. Abby, Abby, mira, es que... ¡Devuélveme a mi hijo! ¿Qué? ¡No te hagas! Si no me devuelves mi hijo, yo te meto preso, ¿oíste? Después de todo, eres pinta colorado, ¿sí sabes? Sí, cosita hermosa, eres vicioso, eres una tenurita. Yo por poquito era tu mamá. Simón, es que yo estuve con tu papá, pero él me humilló y me botó. Ya no quiere saber nada de mí. Pero qué cosas, ¿no? Ahora tú estás en mis manos, tenorita. Sí, colorado, eres mío. Uy, qué lindo bebé. Es mi hijo. ¿En serio? ¿Cómo que en serio? ¿Que no me cree? ¿Que no se parece a mí? No, es que... No duda. Es que nada. ¿Por qué no puedo ser la mamá? ¿Ah? ¿Ah? Tranquila, niña, no, tranquila. No sea metida, sí sabe. Baraje, baraje, ya la vi. Creo que fui un poquito agresiva con la señora, o peleado, pero ya, pues, que tú eres mío. Oye, baby face, ¿tienes hambre? Ahí hay unas empanadas buenísimas, sí sabe. Son pepas con harta ají. Te invito, vamos, ¿ah? ¿Sabes qué, colorado? Tú y yo la vamos a pasar vacancísimo.